22 personas en el área operativa y 30 en administrativo. Esos son los encargados de darle mantenimiento que se requiere en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Están disponibles en tres turnos porque se tiene que estar pendiente las 24 horas del día. El trabajo que hacen es importante, pues se encargan de que todo este establecimiento de salud funcione adecuadamente. Una de las áreas que más se tienen pendiente es la casa de máquinas, que definen como el corazón de este lugar. Nosotros le decimos que somos el pulmón del hospital, el corazoncito. Nosotros cuidamos lo que es el sistema de casamáquinas. El casamáquinas es el corazón del hospital, donde generamos el vapor para esterilizar todo lo que es el equipo de sala de operaciones. Con eso cocinamos, con eso logramos que, por ejemplo, las salas de operaciones funcionen normalmente, porque todo el equipo hay que esterilizarlo, se esteriliza mediante autoclaves que utilizan vapor. Entonces nosotros manejamos todo lo que es la parte industrial del hospital, además de eso todo lo que es la infraestructura, obra civil. Además nos metemos las manos en cosas que a veces no nos atañen, pero igual con tal de mejorar todo lo que es la infraestructura y mejorar el servicio, nosotros lo hacemos con muchísimo gusto. Por ello trabajan en prevención, siempre dándole mantenimiento a todos los equipos. Entonces tenemos muchos programas de mantenimiento preventivo, por ejemplo en áreas de refrigeración, damos mantenimiento a todos los equipos de refrigeración 2 veces al año. Eso nos reduce muchísimo las probabilidades de parar un equipo. A veces no nos ponemos a ver que un equipo de sala de operaciones nos falla y si están haciendo una cirugía hay que pararla. Una cirugía no puede continuar si la sala no está refrigerada. Hay muchas cosas que ahí están adentro, bacterias y un montón de cosas que no puede estar sin refrigeración. Entonces los equipos no pueden pararse. Entonces a veces es muy... muy complicado cuando llaman y que un equipo de sala se paró, digamos, tenemos que correr, hay que correr y hay que ir a solucionar el asunto ya, porque no es solo el hecho de que el equipo se trabaje, sino que es que hay un asegurado, hay un paciente en esa cama, tal vez esperando meses o años por una cirugía, y está ahí en ese momento, y cómo le vamos a devolverlo al salón sin que lo operen, porque algo falló y mantenimiento no llega. Entonces, en esa parte sí somos muy conscientes. El nosocomio se va modernizando en infraestructura. Se ha ido modernizando muchísimo. Claro, esto tiene que ser paso a paso, ¿verdad? No podemos modernizar todas las áreas de un solo golpe, pues son inversiones muy grandes. Ahorita contamos con el 100% de la cubierta del hospital nueva, prácticamente con un mismo sistema de techo, de un aislante de calor. Es un sistema muy bueno, tenemos pasarelas. Son cosas que los asegurados no ven. No ven porque están sobre el hospital, pero tenemos sistemas de pasarelas sobre los techos. ¿Por qué? Porque el momento que hay que lavarlos, yo tengo que cuidar al personal. Entonces ellos no pueden andar caminando sobre los techos en superficies lisas y exponerlos a un accidente. Por ejemplo, los techos, cielo raso y luminarias y otros. Las luminarias, todo se está cambiando a luz LED, todos estamos en LED. Eso no es solo para que se vea bonito, para que la gente vea el cielo bonito, sino que hacemos un impacto muy grande en lo que es la parte ecológica, pues reducimos muchísimo la factura eléctrica del hospital con esos proyectos de mejora. Vamos paso a paso. Yo creo que al hospital en los últimos 5 años se le ha invertido muchísimo dinero y falta mucho, gracias a la administración del hospital y a todas las partes que colaboran. Vamos a tener en próximos años proyectos más grandes, ahorita se acerca cardiología. Las inversiones no terminan, pero en esas áreas esperan seguir trabajando para que el hospital no deje de funcionar.